En el día de hoy voy a analizar la empresa Zscaler. Zscaler es una compañía del Nasdaq especializada en la seguridad en la nube para empresas. Esta empresa se fundó en el año 2007 y se listó en el Nasdaq en el año 2018. Zscaler se especializa en diseñar innovaciones y soluciones de ciberseguridad y actúa principalmente en el mercado de los Estados Unidos, Europa, Asia, Pacífico, etc. Esta empresa ha desarrollado un sistema llamado Zero Trust o Cero Confianza y revoluciona los principios de la ciberseguridad para empresas. Vamos ahora por el análisis de Zscaler. Estamos en gráfico diario y al igual que ha ocurrido en la mayoría de los análisis que he realizado, el motivo de analizar esta acción tiene que ver con el volumen. Y es que hoy, martes 28 de noviembre, esta acción ha marcado 11 millones de acciones intercambiadas cuando su media habitual no pasa de los 2 millones. Fijaros como la media que viene haciendo, que es esta línea de color azul, no pasa de los 2 millones en los últimos meses. En el día de hoy ha marcado 11 millones y en el día de ayer marcó 6.300.000. Eso está pasando en un punto o en un lugar muy concreto, que son los 190 dólares, entre los 190 y los 195. Vamos a marcarlo. Vamos a marcar de momento esta zona. En el día de hoy ha empezado cayendo, pero luego ha terminado cerrando al alza, con una subida del 1%. Pero fijaros el rango de la vela. La vela entre el mínimo y el máximo tiene un rango del 6%, con lo cual ha habido mucho movimiento en el día y ya se preveía ayer que iba a haber movimiento porque ayer ya se marcó un volumen tres veces superior a la media, con lo cual aquí está pasando algo. Al igual que hacemos siempre, vamos a empezar el análisis haciendo análisis de soportes y resistencias, y para eso me voy a alejar un poquito del gráfico para poder hacer mejor esa labor. Como ya he sugerido en múltiples ocasiones, cuando no tengamos claro cómo hacer el análisis de soportes y resistencias, un truco que ayuda mucho es trazar líneas horizontales en todos los máximos y mínimos relativos que podamos detectar. Por ejemplo, aquí podríamos poner una, que sería la parte de soporte. Aquí podríamos poner otra. Aquí podríamos poner otra. Aquí tenemos otra. A medida que vais haciendo este ejercicio, vais a ir viendo cómo las zonas de soporte y resistencia se dibujan por sí solas. Vamos ahora con la parte de resistencia. Esta parte va a ser un poquito más sencillita de lo normal, porque las resistencias son muy fáciles de identificar en este caso. Y aquí. Bien, ya podéis ver que hay una resistencia o una zona de interés, que es esta zona de aquí. Que obviamente esto es solamente contiene los máximos relativos, pero toda esta zona de aquí ha tenido un interés desde el punto de vista del volumen. ¿Por qué digo esto? Porque fijaros esto. Aquí hubo volúmenes mientras estaba dentro de esta zona de lateral, ha habido volúmenes relativamente grandes. Y estos volúmenes entran dentro de esta zona de consolidación. Permitidme que lo dibuje un poquito mejor. Ahora voy a dibujar la zona de soporte.
de toda esta zona de rango. Bien, lo importante es entender qué es lo que está pasando aquí arriba, porque teóricamente estamos en una rotura alcista, ¿verdad? Al menos a priori eso es lo que parece. Pero si estamos en una rotura alcista, ¿por qué en el día de ayer metieron con una vela doji? Fijaros este doji del día de ayer. Tres veces su volumen promedio. ¿Y por qué en el día de hoy ha empezado cayendo un 5% para terminar subiendo un 1% marcando más de 5 veces su volumen promedio? Estas son las preguntas que nos tenemos que hacer y a partir de detectar estas situaciones vamos a poder estar alerta para los próximos días. Porque al final, cuando planteamos un escenario de lo que podría pasar, no significa que tenga que ser necesariamente lo que va a ocurrir, sino qué es lo que vamos a estar vigilando en ese valor, en esa acción. A priori, mi intuición, en base al análisis, en base a la situación que estoy viendo aquí, me dice que esta zona de aquí es una zona de peligro. Realmente, aunque estamos por encima de la zona de resistencia, esta zona de aquí me indica que algo está pasando a nivel de volumen, lo cual no me da a entender que sea una rotura verdadera. Este ejemplo sería el mismo ejemplo que estuvimos viendo ayer en Broadcom, en la cual planteé la idea de una trampa de compradores, es decir, de una rotura que en base al volumen tenía una incoherencia o una incongruencia que hacía que la rotura no tuviera suficiente confianza o no nos diera suficiente confianza como rotura, porque si se trata de una rotura alcista y está apareciendo todo este volumen, si suponemos que esto es un volumen comprador, ¿por qué nos está yendo arriba? Esa es la cuestión, ¿no? Dicho esto, si por el contrario esto, en vez de ser un volumen comprador, se trata de un volumen vendedor, cabría la posibilidad que desde esta zona se recaiga y se entre en la zona de rango. Sería una situación muy parecida a la que ya planteamos ayer en el caso de Broadcom. Fijaros que tenemos una zona de resistencia y el precio está realmente muy cerca de ella, apenas un 6, un 7% por encima. Con lo cual, sería muy fácil en cuestión de pocas jornadas que el valor se metiera por debajo. Si eso ocurre, que este sería, digamos, la premisa con la que vamos a trabajar, si eso ocurre, eso nos daría una oportunidad de cortos una vez el precio ya esté debajo de esa resistencia. Es decir, la oportunidad de cortos no es ahora, no es hoy y probablemente tampoco será mañana ni pasado. La oportunidad de cortos se daría en un posible pullback que se produzca si el precio recae y se vuelve a meter dentro de la zona de rango, dentro de la zona de resistencia. Eso sería trabajar con la siguiente premisa, y es: esta rotura no es una rotura alcista, sino que es una trampa alcista. Es una trampa de compradores o trampa de toros, llamada bull trap en inglés. Si a priori no te crees esta rotura alcista y el precio recae y por tanto se cumple la primera premisa, entonces estaríamos en un giro bajista, es decir, aquí se ha ido formando un techo a lo largo de casi 6 meses, se ha ido formando un techo. Fijaros estas formaciones de aquí, de rango, en forma de U's, son estructuras de distribución. Además son estructuras de distribución muy características, y es que estas estructuras de distribución van marcando máximos cada vez más altos, pero realmente el precio está bailando, moviéndose dentro de la misma zona, simplemente que se van generando
estos nuevos máximos que se llaman asimetrías, pero estas asimetrías, a pesar de que son nuevos máximos, realmente son estructuras de distribución, es decir, son estructuras de cambio de tendencia o de agotamiento de tendencia alcista. Entonces, para mí, en base a lo que estoy viendo aquí y en base a lo que me dice el volumen, esta rotura no es más que la continuación de esta estructura de distribución. Fijaros, aquí se ve muy claro, una vez dibujado en color lila, que el precio ha ido haciendo esta estructura de distribución, haciendo pequeñas roturas y girándose para volver. Pequeñas roturas, nuevo máximo y giro para volver otra vez para abajo. Nuevo máximo, una rotura y está incluso 2 semanas por encima de la zona de máximos y giro para volver a caer. Pero es que ahora, además, ha ido acompañada de volumen. Esta es la clave. Esta es la clave de esta rotura. Y es que podría ser parte de este proceso de distribución, pero es que además marcado por un potente volumen. Si se confirma este escenario, y por tanto, si el precio recae por debajo de la resistencia y tenemos ocasión a través de un pullback de entrar en una posición vendedora, el objetivo a priori sería ir a la parte baja del rango, como mínimo. Luego ya habría que ir analizando paso a paso cómo se desarrollan los acontecimientos e ir planteando nuevos objetivos, porque evidentemente desde ya lo único que podemos plantear es la posibilidad de un giro. Es difícil acertar con objetivos más allá de la parte baja del rango, que es donde está el soporte. Antes de terminar este análisis, me gustaría ver con vosotros un poquito más sobre la tendencia, sobre de dónde viene este valor. Fijaros, este valor viene de hacer a finales de 2021 máximos en los $370. Y desde entonces, lo que ha estado haciendo es caer, caer, caer y caer. En el proceso en el que está ahora, en las últimas semanas, es un rebote dentro de la tendencia mayor. La tendencia mayor es bajista. Por eso, yo no me planteo este valor para compras en ningún momento, y menos todavía viendo esta estructura que a priori es una estructura de distribución. Entonces, teniendo en cuenta el escenario general, que es estamos en una situación de tendencia bajista, lo que ha venido ocurriendo durante el 2023 sería un rebote, pero con distribución. En este escenario, lo que encaja más sería una continuación de la tendencia bajista, o que hiciera nuevos mínimos por debajo de los mínimos que tiene actualmente. Fijaros esta zona de soporte que hemos marcado aquí, no la hemos marcado por casualidad, sino que está marcada a propósito, porque son sus mínimos históricos en estos 3 últimos años, ¿no? Entonces, cabría la posibilidad, desde el punto de vista de las tendencias de largo plazo, que el valor necesite más toques, más consolidaciones en su zona de mínimos, en la zona de los $90-$80, con lo que en el medio plazo cabría la posibilidad de ir a retestear esa zona de soporte. Esto desde el punto de vista del largo plazo, ¿no? Ahora es tu turno de analizar esta acción con tus propios criterios y determinar si se ajusta a tu filosofía de inversión. Me interesa mucho conocer tu opinión. ¿Te llamó la atención esta acción? ¿Tienes posiciones en ella? Puedes dejarme tu comentario más abajo y no olvides suscribirte para mantenerte informado sobre las próximas acciones con volúmenes de negociación significativos.